Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos al seminario. En este caso, nos acompaña el maestro Él estudió la universidad de aquí, la maestra de Guanajuato. Y está haciendo el doctorado ahora. Sí, es egresado de aquí. Bueno, buenas tardes. Antes que nada, pues agradezco la invitación que me hicieron para dar este seminario. Quiero decir que me da mucho gusto estar hoy aquí parado, justamente en la misma sala en la que hace algunos años estaba por ahí sentado pensando, aquí están locos, yo ya me quiero ir a mi casa. Pero bueno, sí, me aguanté y pues aquí estoy, ¿no? Entonces, el seminario de hoy se titula Gravedad Simétrica y Teoría Metopológica. Al escuchar gravedad, pues yo creo que nos viene a todos, o a la mayoría de nosotros, a la mente ya algo muy, muy palpable, ¿no? Algo con lo que estamos familiarizados, pues incluso desde que tenemos uso de razón, ¿no? La gravedad, pues, todos la podemos percibir. Yo creo que desde que la humanidad tiene uso de razón, pues, yo creo que ha sido una de las fuerzas o de las interacciones que, pues que siempre se han, digamos, percibido de una manera muy natural, ¿no? O sea, pues simplemente los antepasados veían los objetos en el cielo, veían que las cosas caían y ya decían, por qué está pasando esto? Y bueno, eso es lo que llevó poco a poco a hacernos preguntas cada vez más complejas y, pues bueno, hasta desarrollar las teorías modernas que tenemos hoy de gravedad. Entonces, algo irónico es que la gravedad siendo, pues digamos, la fuerza más intuitiva, la más palpable, pues es a su vez una de las más complejas, si no es que las más complejas de todas las fuerzas. ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy no se ha logrado entenderla en su totalidad, es decir, no logramos entender cuál es la verdadera naturaleza de esta interacción, y es por eso que cada día se están buscando pues, nuevas teorías que traten de encontrar exactamente cuál es esta naturaleza de esta interacción tan bonita que es la gravedad. Entonces yo el día de hoy les voy a presentar un modelo que se basa en esto que se llama teoría metopológica, que tiene pues un nombre bastante raro, pero que es simplemente una de esas teorías que tratan de dar o de encontrar un origen a la gravedad, ¿sí? Pero para esto pues obviamente es necesario hacer un pequeño recorrido por... A ver, espérame que no sé qué está pasando aquí. Un segundo. No, que la... A ver, ¿dónde está el staff aquí? Un segundito que ya no sé qué pasó. Y no se mueve. Pues acá sí se mueve, pero hoy no, mira. Está como congelado. A ver si ahora sí ya. Ahí está ya. Entonces, bueno, la plática va a estar estructurada de la siguiente manera. Obviamente una introducción y una motivación de por qué les voy a presentar lo que les voy a presentar. Pero antes, como les había dicho, pues es necesario dar una revisión que se va a hacer, digamos, muy general de lo que es la teoría actual más aceptada de gravedad, que es la relatividad general, y otras formulaciones alternativas de esta teoría, cómo presentarla de una manera distinta, por así decirlo. Después vamos a ver a grandes rasgos, o sea, tampoco me voy a meter mucho en los detalles de lo que es la teoría metopológica, para finalmente ver cómo se hace una reducción dimensional de esta teoría, ya que es una teoría pues que se construye en un número dimensional mayor al que usamos comúnmente, que es 4. Esta es una teoría que se construye en 7 dimensiones, por lo cual para obtener pues, gravedad en 4 dimensiones, pues es necesario hacer algo que se conoce como reducción dimensional de la teoría. Y finalmente algo de conclusiones. Entonces, bueno, quisiera empezar con esta transparencia porque pues ahí están grandes personajes, bueno, algunos, ¿no? Pero no todos, de grandes personajes de la gravedad, o sea, de personajes que han investigado la gravedad. Está Copérnico,
Después está Galileo, que pues bueno, sabemos todos lo que hizo Galileo. Entonces digamos que todas estas personas, Kepler, Newton, bueno, después está Einstein, está también Hubble, y está Pinsent Wilson, que bueno, fueron ya más contemporáneos, ¿no? Pero digamos que al menos todas estas personas que están arriba fueron, como les comenté en un principio, fueron personas que eran curiosas y eran personas que pues, se preguntaban ¿por qué está ocurriendo esto? ¿Por qué está...? Ya sabemos que Galileo se subió a la torre y empezó a aventar cosas para descubrir pues, que todas las cosas, independientemente de su masa, caían al mismo tiempo. Y bueno, su frase icónica, ¿no? Y sin embargo se mueve. Que todas estas investigaciones le costaron pues, la vida porque lo condenaron por hereje, por estar contradiciendo las ideas que en ese tiempo eran aceptadas. Y al final le dijeron, pues ¿sabes qué? Tienes que renunciar a lo que has dicho. Y él dijo, no. Y dijo, sin embargo se muere, ¿no? Y se murió. Después está Kepler, que él pues, era un astrónomo, digamos. Él observaba los astros, observaba los planetas. Y él con tan solo esas observaciones fue capaz de deducir unas leyes que se llaman leyes de Kepler, que son las leyes que rigen el movimiento de los cuerpos celestes, ¿no? Entonces es un mérito increíble porque pues, me sorprende cómo es que fue capaz de hacer estos descubrimientos, ¿no? Con puras observaciones. Y bueno, luego está Newton. Newton pues ya sabemos que es de los personajes más emblemáticos de la física y él fue el que, digamos, establece de una manera un poquito más formal lo que es la ley de gravitación universal de Newton, ¿sí? Con la cual después se encuentra que pues, justamente lo que decía Kepler pues, era cierto, o sea, él, se pueden deducir las leyes de Kepler a partir de la ley de gravitación de Newton, y pues bueno, ya después está Einstein, y más al rato hablamos de Einstein. Entonces bueno, ahí está Newton, ¿no? Ya saben la típica leyenda de que se le cae la manzana y bla, 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 ¿no? Entonces, bueno, ahí está un dibujito donde está ahí platicando Newton con un, no sé, como un osito. Y se dice que antes de que Newton descubriera la gravedad, pues no existía, ¿no? Y todo estaba flotando, etc., ¿no? Entonces, llega Newton, descubre la gravedad y dice, ya no vamos a flotar, ya nos vamos a quedar aquí parados. Y él, pues justamente, establece la ley de gravitación universal de Newton, que pues es una manera muy, muy, digamos, precisa de describir la gravedad. Al menos, por ejemplo, a escalas del sistema solar, pues funciona bastante bien. Entonces, todos eran felices con la gravedad de Newton, ¿sí? Todos estaban muy contentos porque pues funcionaba muy bien y duró así pues desde 1687 hasta que llegó Einstein después. Pero ¿cuáles eran los problemas de la gravedad newtoniana? Como les decía, pues funciona bastante bien, predice las leyes de Kepler, obviamente muchísimas otras cosas más. Entonces digamos a escalas, por ejemplo, de nosotros del sistema solar, pues es una teoría que funciona bastante bien y con la que estamos bastante contentos. Sin embargo, pues conforme fue avanzando el conocimiento en la física, pues luego llega un aguafiestas que se llamaba Einstein y él establece su teoría de la relatividad especial, con la cual él descubre que existe un límite de, digamos, de propagación, un límite, una velocidad máxima en la naturaleza, pues que es la velocidad de la luz. Luego se da cuenta pues, de que la gravedad newtoniana es inconsistente con esto, ya que la gravedad newtoniana implica que si dos cuerpos están interaccionando gravitacionalmente, la fuerza de gravedad entre ellos pues, es como un tipo de acción a distancia. O sea, tú modificas un cuerpo y automáticamente el otro cuerpo va a sentir esa fuerza de gravedad producida por el otro, lo cual pues, implica un tipo de propagación infinita a velocidad infinita, lo cual, pues, como les decía, la relatividad especial lo prohíbe. Entonces, pues Einstein se empezó a preguntar cómo es que él podía, digamos, meter esto en su teoría de la relatividad especial, que pues la relatividad especial obviamente no contempla la gravedad, ¿sí? Y pues fue lo que lo llevó después a descubrirla o a formular la teoría de la relatividad general. Y bueno, entre otras cosas, pues la teoría de Newton, la gravedad de Newton, pues no predice algunas otras cosas como, por ejemplo, esta del valor observado de la precesión del perihelio de Mercurio, que básicamente es como una pequeña desviación de la órbita de Mercurio, que pues la gravedad newtoniana no le da ese valor. Entonces, por eso, decían, bueno, pues ¿qué está pasando? Nuestra teoría,
que en principio nos describe todo lo que vemos, los astros y todo, pues nos está fallando. Ya no la podemos usar para calcular este tipo de cosas. Entonces, pues bueno, ¿qué pasó después? Pues que, como les decía, después llega muchos años después, en 1900, bueno, la relatividad especial en 1905, la relatividad general en 1915, y llegó con este señor llamado Albert Einstein, que para ese tiempo ya lo que él usó, la matemática que él usó, pues ya estaba bastante desarrollada. Todo lo geometría riemanniana, etcétera, pues viene de los 1800. Entonces, digamos que Einstein ya simplemente toma esas ideas porque él, digamos, revolucionó la manera de ver la gravedad. Antes de Einstein se pensaba que la gravedad, pues, era, como les decía, una fuerza entre cuerpos, una fuerza atractiva, pero Einstein tenía muchos problemas con esa forma de ver la gravedad. O sea, él decía, no, es que no tiene que ser así porque verla de esa forma, como ya les había dicho, pues lleva a muchos conflictos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esto también es algo que se ve en muchos documentales y todo eso, ¿no? O sea, ya no es necesario platicar mucho de que él pensó, o sea, él unificó el espacio y el tiempo, construyó algo que se llama espacio-tiempo. Entonces, él ahora concibe a la gravedad no como una fuerza, sino como una curvatura de ese ente, que es un objeto matemático cuatrodimensional. Y él dice, no, la gravedad no es una fuerza, simplemente es un efecto de esa curvatura de ese espacio-tiempo. ¿Y qué provoca esa curvatura? Pues la provoca la energía, la provoca la masa, ¿no? Entonces tú pones masa o equivalentemente energía en el espacio-tiempo y ese espacio-tiempo se va a curvar y cuando se curva, pues es lo que nosotros percibimos como gravedad, ¿no? Entonces, como les decía, pues fue bastante revolucionario esta forma de ver la gravedad porque pues cambia completamente el esquema en el que se había pensado hasta el momento. De hecho, cuando Einstein publica su teoría de la relatividad general, pues había muchos que se mantenían escépticos, ¿no? Porque decían, no, es que esto es un montón de matemáticas sin sentido, que pues no funcionan, no sirven para nada, y pues muchos no le creían. Entonces, pues a partir de ese momento, todos se dieron a la tarea de buscar, o más bien de experimentalmente comprobar que Einstein estaba en lo correcto, o en su defecto, pues decir que no y tirar a la basura su teoría, ¿sí? Sin embargo, digamos, a nivel teórico, a nivel matemático, pues la teoría es bastante elegante. Como les decía, usa herramientas matemáticas desarrolladas, que ya estaban desarrolladas en el momento, como geometría riemanniana, todo lo que en algún momento en sus cursos ven de tensores y todo eso, pues Einstein lo agarró y dijo, esta va a ser mi teoría, la construyó y, pues bueno, llegó a algo que hasta la fecha es una de las teorías más exactas y más bonitas que tenemos. Entonces, de hecho, aquí está una frase de Landau y Lifshitz en la que dicen que la relatividad es una de las teorías más bellas que existen. Entonces, pues bueno, aquí está Einstein con sus ecuaciones de campo, que más adelantito vamos a hablar un poquito de ellas. Y aquí está una lista de las predicciones que la teoría de la relatividad general hace, como les comentaba, la precesión del perihelio de Mercurio, la deflexión de la luz por el Sol y el corrimiento al rojo gravitacional de la luz. En particular, la número 2 fue justamente la primera prueba de la relatividad general, ya que, como les comentaba hace un rato, en el sentido de que la gravedad no es una fuerza, sino es un efecto de la curvatura, entonces, en principio, nosotros sabemos de la mecánica newtoniana que si, ¿cuál es la primera ley de Newton? Pues que si un objeto no está sometido a ninguna fuerza, va a tener una trayectoria que es una línea recta, ¿no? Básicamente. Entonces, en este sentido, digamos, podemos decir que como la gravedad no es una fuerza, pues en principio un objeto moviéndose en un espacio-tiempo que está curvo, pues no va a experimentar ninguna fuerza. Entonces, en principio va a seguir una línea recta. ¿Cuál es el detalle aquí? Que no es una línea recta de la geometría que nosotros conocemos en la geometría euclidiana, sino que es una línea recta, entre comillas, de una geometría más general, que es una geometría riemanniana, o sea, de espacios curvos, y a estas líneas rectas se le llaman geodésicas. Entonces, una partícula en un espacio curvo va a seguir una trayectoria que es una geodésica. Entonces, el Sol, al ser un objeto masivo, curva el espacio-tiempo, entonces un rayo de luz que viene, proveniente de una estrella, pues al pasar por el Sol, la teoría de la relatividad general predice que no va a seguir la línea recta euclidiana, sino que va a sufrir o va a sentir los efectos de la curvatura del espacio-tiempo y pues que va a haber una desviación o una deflexión de esta luz, ¿no? Entonces,
había un astrónomo que era, pues yo creo que el mejor astrónomo que tenían en esos tiempos, que se llamaba Arthur Eddington, y a él, él era inglés, y a él le dijeron, tú tienes una difícil tarea, pero no le dijeron que tenía la tarea de comprobar que estaba bien Einstein, sino le dijeron, tienes la tarea de comprobar que no está bien, o sea, de tirar a la basura su teoría. Porque bueno, dicen que había ahí como algunos juegos de egos, porque pues los ingleses, los alemanes, y pues cómo se iban a dejar. Entonces, pues primero pusieron a Eddington a estudiar bien la teoría de la relatividad general, pero bien así, aprendérsela. Porque pues en esos tiempos no cualquiera entendía eso, porque era, bueno, o sea, había mucha gente que lo entendía, ¿no? Pero a ese nivel, como para que tú tengas la tarea de demostrar que la teoría está bien, pues Eddington tenía que conocerla bastante bien, y lo hizo, o sea, se la aprendió. De hecho, dicen que en una entrevista le preguntaron, oiga, Eddington, ¿es cierto que en el mundo solamente hay 3 personas que saben la teoría de la relatividad general? Y él dijo, ¿quién es el tercero? O sea, entonces, bueno, para comprobar este fenómeno que es la deflexión de la luz, pues tenían que buscar un eclipse, de forma que cuando el eclipse tapa al sol, o sea, es el fenómeno este, tú puedes ver dónde está la estrella aparente, entonces ves dónde está la luz, pero tú sabes en realidad dónde está la estrella, entonces ahí puedes ver ese ángulo, digamos, de cómo se desvía la luz en comparación a dónde está la estrella realmente. O sea, tú la ves como si estuviera en un punto, pero en realidad está en otro, ¿no? Entonces ya ahí ves como que esa desviación. Entonces, pues, ocurre el eclipse, se dan las condiciones allá en África, va Eddington. Bueno, obviamente previo a esto pues hubo muchos intentos fallidos porque pues no se daban las condiciones, se les escaparon los eclipses, etcétera, pero llegó el día en el que sí se pudo y pues ya, va Eddington y con toda su flotilla ahí dispuestos a derrocar a Einstein y pues tómala, hacen los análisis de los datos que obtuvieron, etcétera, y pues se dan cuenta de que pues sí, Einstein estaba bien. Entonces fue la primera prueba satisfactoria de que la teoría de la relatividad general es correcta. Y bueno, después de eso, pues han venido muchas pruebas más. Actualmente, la más reciente pues fue hace un año, donde se realizó la detección de ondas gravitacionales que predice la misma teoría de la relatividad general. De hecho, el mismo Einstein se dio cuenta de que su teoría predecía este tipo de ondas, así como las ecuaciones de Maxwell predicen la existencia de ondas electromagnéticas que se propagan en el espacio, pues así la teoría de Einstein predice estas llamadas ondas gravitacionales, que son como perturbaciones de este espacio-tiempo, así como, digamos, vibraciones, entre comillas, del espacio-tiempo. Sin embargo, pues él se dio cuenta de que para que pudieran detectar esas ondas gravitacionales, pues era una tarea muy difícil. Incluso él creyó que nunca jamás la humanidad iba a ser capaz de detectar este fenómeno. Y pues sí, en realidad tecnológicamente es muy complicado porque, o sea, digamos, imagínense que tienen un circulito, pasa una onda gravitacional producida por un objeto muy masivo, entonces ese circulito, por ejemplo, se espera que se comprima o se expanda dependiendo de la polarización de la onda. Sin embargo, esa cantidad que se comprime o se expande, pues es del orden de como una milésima del tamaño de un protón. O sea, es una cosa muy, 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 muy chiquita. Por eso es que la dificultad tecnológica de detectar estas cosas. Sin embargo, pues le metieron mucho dinero, construyeron aparatos muy, muy, muy sofisticados. El llamado detector LIGO, que está en Estados Unidos. Y bueno, es un aparato muy, muy, muy sensible, muy costoso, muy sofisticado. Y pues como les comentaba, el año pasado se realizó la detección de estas ondas gravitacionales, este año se dio el premio Nobel gracias a ese descubrimiento, y es una prueba más de la teoría de la relatividad general. O sea, es un éxito más para Einstein, es algo que está diciendo Einstein, estaba en lo correcto. Y pues Einstein, entonces, ese es el jefe, ¿no? Incluso aquí hay una cita de Robertson en la que él dice que incluso la teoría de la relatividad general sería grande, incluso si no fuera por las observaciones, ¿sí? Obviamente, pues lo que hizo grande Einstein y lo que lo hizo famoso fue justamente que se comprobó su teoría y que todo el mundo sabía que él era un genio porque él logró, digamos, describir a la gravedad de esta forma extraña, pero exitosa, ¿no? Entonces, pues hasta ahorita todo es bonito con la relatividad general. Les digo, es una de las teorías más exactas que tenemos. Es una teoría
muy bonita, y que ha tenido muchas pruebas exitosas. Sin embargo, pues, digamos, no todo es perfecto y ahorita les voy a platicar por qué. Digamos, no es que la teoría de la relatividad general esté mal, simplemente que hay evidencias de que es una teoría incompleta. Entonces, para allá es a donde los quiero llevar, en el sentido de por qué estamos buscando teorías alternativas o por qué estamos tratando de hacer reformulaciones de esta teoría a fin que nos permitan arreglar, digamos, estos problemas que tiene la teoría, ¿no? Entonces, bueno, primero voy a empezar con esta imagen, que pues nosotros sabemos que en la naturaleza existen cuatro interacciones fundamentales: es la gravitación, el electromagnetismo, la fuerza nuclear fuerte, la fuerza nuclear débil, ¿no? Son las cuatro interacciones fundamentales de la naturaleza. Y nosotros sabemos que estas tres están metidas en una teoría que también es de las teorías más exactas que ha construido el hombre, que se llama el modelo estándar de partículas. Entonces, estas teorías están, digamos, incluidas en este modelo estándar de partículas, y es una teoría pues que describe muy bien todas estas interacciones, ¿no? La electromagnética, las nucleares fuerte, débil, etc. Sin embargo, el chico malo acá, o sea, la gravedad, pues no encaja aquí. O sea, no hay una forma, digamos, de que exista una teoría que meta todas estas cuatro. De hecho, eso es como que lo que se conoce ahora como el santo grial de la física teórica, o sea, construir una teoría grandota que incluya a estas cuatro interacciones, ¿no? De hecho, Einstein en sus últimos años trabajó arduamente en la construcción de una teoría así, pero pues fracasó, como han fracasado todos hasta el momento. Y el problema pues es que la gravedad no es una interacción que se comporte como estas de acá. Ya, digamos, un poquito hablando más técnico, estas tres teorías tienen la cualidad de ser algo que se conocen como teorías de norma. En particular, esta es una teoría de norma no abeliana, esta es abeliana, estas dos son no abelianas. Y pues digamos que se sabe bien cómo cuantizar una teoría de campos, porque obviamente todas estas cosas están descritas por campos. Campos, pues aquí está esta F, este campo gluónico, etc. Son campos. Obviamente la gravedad también está descrita por campos, que es este campo que está aquí, que es la métrica. Y estas, como les comentaba, son teorías que se conocen como teorías de norma, que se sabe bien cómo se cuantizan, se entienden perfectamente. Las teorías de norma tienen la característica de tener algo que se llama una simetría de norma. Entonces se conoce bien cuáles son los grupos de simetría de norma de estos. Por ejemplo, en este caso es un grupo que se llama U1. En el caso de la interacción débil es un grupo de simetría que se llama SU2. Y en el caso de la interacción fuerte es un grupo de simetría que se llama SU3. Por eso el modelo estándar se dice que tiene una simetría U1 cruz SU2 cruz SU3, porque es la simetría justamente de estas tres. Pero acá no, o sea, no es como esto, no es una teoría de norma, o sea, no es... Porque si fuera así, pues simplemente la formulas como si fuera una teoría de este tipo, ya sabes cómo se cuantizan y pum, ya cuantizaste la gravedad, ¿no? Pero no, o sea, no es tan fácil, hay muchos problemas técnicos, matemáticos, etcétera, etcétera, que no permiten que esta cosa se pueda cuantizar como estas tres. En particular, existe algo que se llama no renormalización, que quiere decir que a escalas de muy alta energía ya no tenemos idea de cómo funciona esta teoría. Estas sí, estas se llaman teorías renormalizables, pero esta cosa no. Entonces, algo nos dice que la gravedad a esas escalas, pues, o algo estamos entendiendo mal, o algo está pasando que no se puede, digamos, describir cuánticamente aquí. Entonces, como les decía, pues lo que se busca es construir una teoría que contenga todas estas. De hecho, hay ya teorías que se llaman teorías de gran unificación, en las que buscan... Bueno, en principio estas dos están ya incluidas en una interacción que se llama la interacción electrodébil, pero digamos, esta está afuera, entonces ya existen teorías de gran unificación que tratan de crear como una fuerza grandota que sea estas tres, pues, o sea, que sea como que estas tres fuerzas sean diferentes caras de una misma fuerza grandota, y que la tenga estas tres, ¿no? Se llaman teorías de gran unificación y son teorías un poco extrañas
lo que hacen es como que agrandar el grupo de simetría de la teoría de norma. Entonces usan grupos muy grandes como SU10 o SU18, cosas así muy gigantes. Sin embargo, pues no ha habido evidencias de esta superfuerza, de esta fuerza grandota, pero pues son trabajos de unificación que se han hecho hasta el momento. Sin embargo, pues aún en las teorías de gran unificación, pues esta cosa todavía está afuera. La gravedad todavía queda por allá en el olvido, ¿no? Entonces, bueno, ahí no se ve bien la imagen, perdón, pero aquí les presento pues, todas las partículas del modelo estándar. Entonces aquí están los quarks, y por acá están los que se llaman los gauge boson o bosones de norma, que son las partículas intermediarias de las fuerzas que ya les comenté. O sea, en particular, pues el fotón es la partícula intermediaria de la interacción electromagnética, que, digamos, estas partículas de aquí salen una vez que tú ya entendiste la teoría de campos a nivel cuántico y pues que ya te das cuenta cómo son en realidad estas interacciones. Entonces, dos partículas que están interaccionando electromagnéticamente, pues sabemos que están cargadas, entonces nosotros las vemos como que están ya sea atrayéndose o repeliéndose, eso a una escala clásica, por así decirlo. Sin embargo, pues nos preguntamos, ¿por qué están interaccionando? O sea, ¿qué es lo que están haciendo que esta partícula sienta esta otra? Porque parece como magia, ¿no? Si la mueves y la otra se mueve. Entonces, ¿qué es lo que está provocando esto? Pues ya se dieron cuenta pues, de que es gracias a estos bosones. Por ejemplo, el fotón, pues en realidad la interacción de estas dos partículas es gracias a que una emite un fotón, la otra lo absorbe, y es la forma en la que se dan cuenta, en la que se hablan unas con otras, ¿sí? Entonces, el fotón aquí es el bosón de la interacción electromagnética. Por acá están los bosones W y Z, que son los intermediarios de la fuerza de la interacción débil. Y acá el gluón, que bueno, viene en 8 presentaciones, es el intermediario de la interacción fuerte. Entonces, obviamente, estas partículas poseen algo que se llaman cargas. Sabemos, como les decía, las teorías de norma tienen una simetría, que es la simetría de norma. Entonces, de Noether sabemos que una simetría corresponde a una carga conservada. Entonces, pues en particular, esas cargas corresponden pues, a la carga eléctrica, por ejemplo, que es esta, por ejemplo, estos tienen algo que se llama carga de sabor, los gluones tienen algo que se llama carga de color. Entonces, es la forma en la que se sienten unas con otras. Entonces, si decimos, bueno, entonces la gravedad, ¿qué onda? O sea, ¿por qué me la discriminan? ¿Qué pasó con la gravedad? Entonces, si nosotros pensamos que la gravedad es como una teoría de este tipo, también pues vamos a concluir, digamos, lógicamente que existe también una partícula encargada de realizar esa interacción gravitacional y que es lo que se ha teorizado como el gravitón, ¿sí? Que es un bosón, que tiene spin 2, bla, 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 y que se piensa pues, que es el encargado de hacer esta, de intermediar esta fuerza gravitacional. Entonces, por acá está el gravitón olvidado. Y, pues bueno, esto obviamente nos dice, entonces, ¿por qué no tratamos de escribir la relatividad general como si fuera una teoría de norma, como si fuera cromodinámica cuántica, o como si fuera, en general, una teoría que se llama tipo de Young-Mills? Y, pues bueno, obviamente sí se puede hacer. No te va a quedar igual que esto, porque si quedara igual, pues ya la cuantizas y ya. Sino que es interesante, pues, en este sentido, tratar de reescribir a la relatividad general como una teoría de este tipo, y te vas a dar cuenta de que en realidad existen pues, muchas similitudes. De hecho, aquí está Feynman lo que dice, de por qué las teorías físicas son muy similares en su estructura. Entonces dice, bueno, hay muchas posibilidades. La primera es porque los físicos no tenemos imaginación y queremos hacer todo igual. Bueno, pues puede ser, ¿no? Y la otra dice, otra posibilidad es que pues, la naturaleza no sea tan complicada y que haga lo mismo una y otra vez. Y la otra dice, bueno, hay otra tercera posibilidad de que en realidad estos son como diferentes caras de algo, diferentes dedos de una mano, dice Feynman, ¿no? O sea, como diferentes aspectos de una fuerza grandota, lo que les comentaba hace rato, y que por eso se parecen tanto, ¿no? Entonces, pues bueno, como les decía, hay muchos intentos de juntar todas estas teorías. Por ejemplo, pues los que ya, lo que suena en muchos lados, que es como teoría de cuerdas, gravedad cuántica de lazos, y etcétera, ¿no? Hay muchas teorías que tratan de unificar esto. Entonces, se han dado cuenta de que para lograr esta unificación, pues no es tan sencillo, porque primero, pues tienen que aumentar el número de dimensiones de
el número de dimensionalidad, o sea, que en vez de trabajar en cuatro dimensiones, por ejemplo, la teoría de cuerdas trabaja en 10. La primera evidencia de que se puede unificar las interacciones, pues fue con un trabajo de alguien que se llamaba Kaluza, donde él hace relatividad general, pero en un espacio de 5 dimensiones, y se da cuenta de que cuando hace la reducción dimensional a 4, pues obtiene la relatividad general más electromagnetismo. Entonces, en 5 dimensiones parece ser que se unifican el electromagnetismo y la gravedad, pero pues quedan las otras dos fuera, ¿no? Entonces, para eso pues tienen que meter más dimensiones. Como les decía, actualmente la teoría de cuerdas trabaja en 11 dimensiones, pero pues el problema es que, primero, pues no se tienen las suficientes energías para hacer un experimento que nos diga si la teoría de cuerdas es correcta o no, y segunda, pues no hay segunda, ese es el principal problema. Y como les decía, pues hay muchas teorías. Obviamente también el modelo estándar pues no está completo del todo, porque pues también hay algo que se llama materia oscura, energía oscura, que no están descritos aquí. Y otros problemas que tiene el modelo estándar, como la masa de los neutrinos y otras cosas así. Entonces, pues hay muchas formas de atacar el problema, se ha intentado de muchas formas. Por ejemplo, el problema de la energía oscura o la materia oscura, pues se cree que ha sido, o se trata de hacer como que dice, no, más bien es que estamos entendiendo mal la gravedad. Entonces, tenemos que agarrar gravedad y tenemos que modificarla. ¿Y cómo la modifican? Pues le meten otros campos escalares, un sinfín de cosas, dicen teorías FDR, etcétera, que más al ratito platicamos más de eso. Pero, sin embargo, modificar relatividad general no es fácil, porque, pues, como les decía, es una teoría que predice muchas cosas, que es una teoría muy exacta. Entonces, si tú propones una teoría modificada de relatividad general, pues tu nueva teoría tiene que también pegarle a todo lo que ya se ha hecho. Entonces, por eso no es una tarea sencilla. Y bueno, esa es como que la introducción de por qué, o la motivación de por qué quisiéramos construir una teoría más general, o por qué quisiéramos buscar una teoría alternativa que nos diga algo sobre la verdadera naturaleza de la gravedad, etcétera, etcétera. Y bueno, espero haberlos motivado bien. Entonces, en lo siguiente, pues vamos a tratar de describir un poquito los detalles técnicos, las matemáticas, etcétera, la diversión. Y bueno, algo, una embarradita de relatividad general. Entonces, la relatividad general está descrita por esta cosa de aquí que se llama acción de Einstein-Hilbert. Que, bueno, Einstein no derivó sus ecuaciones siguiendo esta acción. Obviamente, tú planteas una acción, usas el principio variacional, sacas ecuaciones de movimiento y es como hacemos muchas cosas en la física, ¿no? Einstein no lo hizo así. El que lo hizo fue Hilbert, por eso se llama Einstein-Hilbert. Y, de hecho, él dedujo las ecuaciones de Einstein mucho antes de Einstein. Einstein lo hizo pues, siguiendo principios físicos, sus principios de covarianza general, del principio de equivalencia, etc. Pero Hilbert dijo, ¿cómo puedo construir yo un lagrangiano a partir del cual yo pueda obtener relatividad general? Entonces, pues no es una tarea fácil porque pues, yo creo que existen muchas formas de hacerlo, ¿no? Cuando tú construyes una acción o un lagrangiano, pues tienes que ver o tienes que meter términos que satisfagan todas las simetrías posibles de que quieres que tu teoría tenga. Entonces, en principio, relatividad general tiene algo que se llama pues, invarianza o covarianza general, que pues es, puedes hacer todas las transformaciones de coordenadas que tú quieras y vas a tener lo mismo, porque ese es un principio físico. Entonces, no es fácil, pero dijo Hilbert, pues voy a meter esta cosa de aquí, y pues sí le salió. Entonces, aquí estas cosas, pues esta es algo que se llama escalar de Ricci, este es un tensor que se llama tensor de Ricci, este es otro tensor que se llama tensor de Riemann, y estos son algo que se llama símbolos de Christoffel, que bueno, los que han llevado una materia de esto, pues saben que es una pesadilla los índices y toda la talachera que se hace, etcétera, etcétera. Pero entonces, lo que quiero que vean aquí es que a final de cuentas, la relatividad general, bueno, primero esto, la relatividad general, estas cantidades, al fin de cuentas, dependen de la métrica. O sea, si nosotros nos vamos de aquí para acá, para acá, para acá, dependen de esta cantidad aquí G, que se llama métrica, que es el objeto fundamental de la relatividad general, el objeto al que está asociado el gravitón que ya les platiqué. Entonces, al final de cuentas, ustedes meten todo aquí, y luego lo meten para acá y lo meten acá, pues esta R va a ser una cosa asquerosa que va a depender de la métrica. Y pues obviamente nosotros tenemos, para hacer el principio variacional, pues tenemos que hacer variaciones con respecto a esta métrica para obtener ecuaciones de movimiento. Entonces, lo cual pues no es una tarea fácil,
porque, pues bueno, si hacemos la, digamos así, bosquejando la variación, pues esta es, obviamente tenemos que ver la variación de la métrica y luego la variación de, este, de esta cosa que es el tensor de Ricci y también la variación de esta cosa que es el, la raíz cuadrada del determinante de la métrica. Entonces, bueno, llegan a estas variaciones, pero pues no es así como tan directo. De hecho, para llegar de aquí a aquí son como 3 hojas de cálculo, 4 hojas. Está muy, muy, muy talachudo, demasiado. Entonces, bueno, ya sabemos del principio variacional que pues, la acción es un extremal, entonces la variación tiene que ser cero. Entonces, si juntamos todas las variaciones de todos estos términos, este es idénticamente cero porque es un término de frontera. Y bueno, juntamos todos los demás y llegamos a esto de aquí, que son las ecuaciones de campo de Einstein, ojo, en el vacío. Estamos trabajando con, sin materia, ¿sí? Porque pues, por ahorita no nos va a interesar la materia, pero pues obviamente también aquí le pueden poner, acá le pueden poner, aparte de esta R, otro término que es un lagrangiano de materia, y también otro de constante cosmológica para obtener pues, las ecuaciones completas de Einstein, ¿no? Entonces, estas son las ecuaciones de campo de Einstein en el vacío, las cuales se reducen a que esta cosa, que es el tensor de Ricci, tiene que valer cero. Y ustedes pueden decir, ah, pues se ve bien inocente, ¿no? Así como que, ah, pues es cero ya. No, no, o sea, en realidad esta cochinada de aquí es asquerosa. O sea, esto, en general, es un monstruo de ecuación. O sea, imagínense, son, obviamente acá vemos derivadas, entonces estas son derivadas de derivadas, multiplicaciones de derivadas, de, bla, bla, bla. O sea, al final de cuentas lo que van a llegar es una ecuación un conjunto de ecuaciones, porque esta no solamente es una, son 10, aquí están 10 ecuaciones, y son un conjunto de ecuaciones diferenciales, parciales, no lineales, de segundo orden, y que además están todas acopladas. O sea, es un cochinero completamente. O sea, yo recuerdo cuando yo en la licenciatura llevé ecuaciones diferenciales con Sinue, y Sinue dijo, nah, eso no le va a servir de nada, esas ecuaciones diferenciales. Cuando lleguen a los problemas van a ver que no sirve. Y pues sí, sí es cierto. De aquí no sirven, ¿no? O sea, son ecuaciones muy feas. De hecho, también Einstein decía, cuando vio sus ecuaciones, él dijo, no, es que estas cosas nadie las va a poder resolver. Son muy complicadas. Pero sabemos que sí existen soluciones exactas a las ecuaciones de campo, obviamente asumiendo muchas simetrías, que el espacio sea homogéneo, que sea isotrópico. Y pues de hecho de ahí nace, por ejemplo, que la solución de Schwarzschild fue la primera, que Schwarzschild la hizo mientras estaba ahí en la guerra y se puso ahí y encontró una solución, que es solución de Schwarzschild. Y existen muchas soluciones a las ecuaciones de Einstein, exactas. En particular una de ellas es la solución FRLW, que muchas veces omiten la L porque era un padrecito, no sé si lo discriminen por eso, Lemaître. Y es una solución pues, que da origen al estudio del universo como un todo a grandes escalas, asumiendo homogeneidad e isotropía, y pues que digamos que en cierta manera es el papá de lo que se conoce ahora como la cosmología moderna, que pues es un área ahorita muy grande, muy estudiada, muy bonita, como les decía, pues que es la que estudia el universo como un todo, y pues yo creo que relatividad general es el papá de la cosmología, ¿no? Obviamente ya no es suficiente, porque como les decía, existen problemas como la energía oscura, la materia oscura, entonces tienen que meter cosas como campos escalares o muchas cosas ahí para modelar justamente lo que falta. Pero, pues bueno, al final de cuentas, como les decía, pues esto es la relatividad general. Entonces, bueno, como les comentaba hace rato, nosotros muchas veces buscamos algún tipo de reformulación de la teoría, escribirla de una manera diferente que sea un poquito más amigable con nosotros. Entonces, en particular, nosotros podemos escribirla en un lenguaje geométrico, matemático más moderno, que es el lenguaje de geometría diferencial. Y porque aparte, pues los tensores ya pasaron de moda, son de 1800. Sí se usan todavía, o sea, obviamente funcionan, pero pues digamos que ya para cálculos muy sofisticados, ya los tensores son una pesadilla, tienen muchos índices, no son muy convenientes. Y aparte ya todas las teorías modernas de física matemática, física teórica, ya están escritas en lenguajes matemáticos más modernos, ¿sí? Lenguajes de geometría diferencial. Entonces, bueno, aquí nosotros vamos a escoger una base, ¿sí? O sea, este G es el tensor métrico. Entonces, bueno, no voy a entrar en detalles porque es mucha talacha. Los que fueron al curso en junio ya más o menos saben de qué se trata. Entonces, voy a escoger una base que se llama base ortonormal. Entonces, en pocas palabras, es como si ustedes cuando estudian, digamos, esta curvatura del espacio-tiempo, pues ustedes van viendo cómo ustedes fijan, digamos, un sistema de referencia y van viendo cómo el espacio-tiempo se va curvando en ese sistema de referencia.
En esto lo que hacen, digamos, es ver como si tuvieran un espacio plano, por así decirlo, y lo que se va modificando, lo que se va curvando es la base. Entonces ustedes van estudiando cómo se va, cambian toda la información geométrica a la base, ¿sí? Cómo se va moviendo la base. Y básicamente esto es lo que se hace. Entonces, como les decía, este tensor métrico come dos vectores y se le exige que sea ortonormal en el sentido de que lo que nos dice esta ecuación es que localmente, o sea, en ese sistema de referencia, las componentes de la métrica pues son las componentes de la métrica plana, la métrica de Minkowski, ¿sí? Aquí le pongo pseudo-ortonormal porque en general tenemos una asignatura tipo temporal, entonces ahí hay un signo menos, no es una asignatura, digamos, euclidiana, entonces por eso pseudo-ortonormal, ¿sí? Entonces, bueno, hacemos todo el cambio de base, definimos unas cochinadas que se llaman unoformas, que son de esta forma, y podemos hacer mapeos de la base no coordenada a la base coordenada con estos objetos aquí que se llaman Diels-Bains o tétradas, y que, digo, de cierta manera se van a convertir ahora en nuestra nueva variable. O sea, ya vamos a quitar la métrica, ya no la vamos a usar, ahora vamos a usar estas cosas de aquí o específicamente estas unoformas que se definen en términos de estas coeficientes que tienen dos patas. Entonces, si se fijan, tienen una pata de espacio-tiempo y tienen esta pata con índice latino que pues son una pata del espacio pseudoplano, por así decirlo, de Minkowski, ¿no? O sea, entonces, pues bueno, aparte, nosotros ya definimos la nueva base y nos damos cuenta de que también podemos rotar esa base, o sea, ya tenemos la base, pero no es la única, podemos obtener muchas otras más. ¿Y cómo lo hacemos? Pues simplemente podemos hacer rotaciones. Entonces, si no hubiera asignatura tipo Minkowski, pues simplemente es una rotación, digamos, euclidiana, agarramos todo, rotamos. Entonces, obviamente aquí serían matrices de rotación, pero pues como tenemos la asignatura rara, pues estas rotaciones son transformaciones de Lorentz locales, ¿sí? Entonces, las transformaciones de Lorentz no son más que rotaciones en un espacio raro, y nos damos cuenta de que podemos rotar esta nueva base, y aquí vemos que, por ejemplo, si ahora le metemos al tensor métrico dos vectores pero rotados, pues la condición de ortonormalidad nos dice que al final de cuentas va a ser lo mismo. Es decir, ante esta transformación la métrica es invariante, no cambia. Perdón, ¿qué valores toman los índices latinos? Los mismos que de espacio-tiempo. 0, 1, 2, 3, 4. Sí. ¿Qué significa? ¿Que es independiente de transformación de coordenadas? Sí, o sea, haz de cuenta que tú te fijas localmente y ahí haces las transformaciones de Lorentz. Y obviamente también puedes hacer las transformaciones de coordenadas, o sea, si las sigues teniendo. Es un objeto geométrico. Exactamente. ¿Sí? O sea, simplemente que localmente puedes hacer esas rotaciones. Entonces, en ese sentido, es que te das cuenta de que tienes como una simetría adicional, que es una simetría local, que tú puedes hacer este tipo de transformaciones y mantienes invariante un objeto físico como es la métrica. Entonces, en ese sentido, es como si fuera una simetría gauge de la gravedad, ¿sí? Entonces, ahí es donde empieza, dices, ah, ok, entonces se parece como a una teoría de norma, como si fuera la teoría electromagnética, como si fuera una teoría de Young Mills en general. Entonces, pues está bastante interesante. También, para tomar derivadas covariantes en este nuevo sistema no coordenado, pues antes lo que nos servía para tomar derivadas covariantes era esta gamma, y ahora pues simplemente es esta omega que se llama conexión de spin, que se introduce pues porque sirve para tomar derivadas covariantes de objetos que se llaman spinores, etcétera, etcétera. Y nos damos cuenta de que en este formalismo, ¿cuánto tiempo tengo? En este formalismo, la acción que les presenté anteriormente, la acción de Einstein-Hilbert, esta cosa, yo la puedo escribir en términos de estas formas diferenciales, como esta cochinada que se ve aquí, muy sencilla, y esta R pues es la curvatura de esta conexión, que nos damos cuenta pues de que es algo muy parecido a las curvaturas de las teorías de Young-Mills. Entonces aquí ya se empiezan a ver las similitudes, ¿sí? Y tomar variación aquí no es tan difícil como en la otra era una pesadilla, aquí es más sencillo, y nos damos cuenta de que llegamos a estas ecuaciones donde esta nos dice que la torsión es cero, que es algo que caracteriza la relatividad general, que no tiene torsión,
y la segunda nos dice que pues, estas son las ecuaciones de Einstein, ¿sí? Y me voy a ir rápido porque ya se me va a acabar el tiempo. Y es posible generalizar esta acción construyendo esta curvatura rara, donde aparte de la curvatura normal metemos este otro objeto que se construye en términos de las unoformas estas de las Biel-Veins. Y nos damos cuenta de que si nosotros escribimos esta acción de esta forma, que bueno, luego nos preguntamos qué es esa cosa, pues en principio se parece a algo como una acción de Young-Mills, ¿no? Porque es algo que es como la curvatura, producto, es el dual de la curvatura. Entonces es algo muy, muy parecido. Y si nosotros decimos, bueno, ¿y esto a qué es? ¿O esto a qué equivale? Pues nosotros podemos abrir todos los términos que están aquí metidos y nos damos cuenta de que tenemos aquí el primer término este, que si se fijan, es exactamente este. O sea, si ustedes llaman a esto sigma, pues este de aquí es exactamente esa. Entonces ya de entrada nos damos cuenta que esta acción nos da o tiene incluida relatividad general, lo cual pues es muy bueno. Y tiene también estos dos términos. Este término se conoce como invariante de Euler o término de Gauss-Bonnet y es un término que no contribuye a las ecuaciones de movimiento clásicamente. O sea, ustedes toman la variación de este término y es idénticamente igual a cero. Y este otro término es el término de constante cosmológica, o sea que si ustedes integran esta cosa de aquí, pues da simplemente un número, una constante. Entonces, en realidad este lambda se relaciona con la constante cosmológica. Y bueno, este término de Euler, pues ustedes los pueden meter a la acción sin ningún problema porque no les modifica las ecuaciones. Y en realidad existen más términos de este tipo en cuatro dimensiones que son invariantes topológicos, como uno que se llama el invariante topológico de Ni-Yang o de Potriagin. Entonces dicen, bueno, pero ¿por qué queremos meterlos si no afectan? Pues en realidad porque clásicamente no afectan la dinámica, sin embargo, si nosotros nos vamos a lo cuántico, pues en realidad estos términos son muy relevantes cuánticamente. Pues estos términos modifican toda la estructura, toda la descripción cuántica de la teoría. Entonces, por eso es que nosotros nos interesamos en tener en la teoría estos términos de aquí. Entonces, en realidad hay generalizaciones de esta acción que nos permiten incluir los otros tres términos. Y por eso, de cierta forma, queremos tenerlos. Uno de ellos se relaciona con un parámetro que se conoce como parámetro de Mirsky, que es un parámetro fundamental en teoría cuántica de lazos. Y bueno, o sea, entonces por eso es que queremos meterlos. Y además, si nosotros tomamos la variación de esta acción, las ecuaciones de movimiento obtenidas son estas de aquí. La primera, pues son, aunque no lo creas, son las ecuaciones de Einstein, solo que escritas en este lenguaje simétrica, simplemente en términos de estas formas. Y la otra es la condición de no torsión. Entonces, bueno, pero me voy a ir muy rápido. Entonces ahora nosotros vamos a introducir lo que les comentaba, que se llama teoría metopológica, que es una teoría que nace de la teoría M de las cuerdas y supercuerdas y demás, que dicen, ¿y qué es la M? Pues quién sabe, ¿no? Muchos dicen que es la de Witten, al revés, pero es un chiste. Y bueno, en realidad esta teoría es una teoría que se construye en siete dimensiones, como les comentaba inicialmente, en el cual se dice que tienen esta acción. O sea, esta acción es la acción que me va a describir a la teoría metopológica. Y si se fijan, es una acción que se construye con algo que se llaman tres formas estables. Entonces aquí yo nada más voy a meter tres formas y voy a construir esta acción que coincide justamente con el volumen de esta variedad siete dimensional. Entonces esta es mi acción de la teoría esta M topológica y también se ha descubierto que está relacionada con algo que se llaman modelos A, modelos B de una que se llama teoría de cuerdas topológicas. Entonces, bueno, todo esto tiene un fondo muy amplio, muy complejo, que no me voy a meter porque muchas ni las sé y aparte no me interesa ahorita, ¿sí? Entonces, ahorita les voy a platicar la idea rápidamente. Entonces, yo puedo escribir estas tres formas de esta forma. Entonces, aquí otra vez ya me vuelvo a encontrar estas cosas que se llaman las Biel-Veins. Estos son coeficientes de estructura, bla, 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 no me interesa. Entonces, en esta teoría lo que quiero que me entiendan es que el objeto fundamental de la teoría son las formas, ya no es la métrica. Toda la información geométrica, toda la dinámica está contenida en estas formas de acá, ¿sí? Entonces yo me voy a enfocar en esto y yo voy a trabajar con ellas. Sin embargo, pues obviamente pueden definir una métrica, o sea, yo puedo, aunque no sea fundamental, yo puedo encontrar una métrica a partir de estas formas y a la vez esta métrica me define, por ejemplo, esta operación que es el operador de Hodge, el cual me mapea una P forma a una
forma aquí n menos p, ¿no? Donde n es la dimensión de la variedad. Entonces estos son detalles muy técnicos. El chiste es que este es el volumen, quiero que me entiendan. Entonces, si nosotros tomamos el principio variacional otra vez de esta acción, lo que me da, o sea, las ecuaciones de movimiento de esta teoría, en términos de las formas que ya introduje, son estas de aquí. Entonces, les platico la idea rápidamente. Bueno, ahí puse un rollo muy grande, pero la idea es, yo tengo la acción, yo valió la acción, y tengo ecuaciones de movimiento para esas formas. Entonces, la idea es, ¿cómo puedo yo escribir estas formas de tal manera que yo en 7 dimensiones les aplique las ecuaciones de movimiento y que cuando yo reduzca la dimensión a 4, pues qué puedo obtener o qué me dicen? ¿Sí? Esa es como la idea. Entonces lo que se tiene que hacer es construir algo que se llama un ansatz o como un intento de escribir la 3 forma. Y le aplico las ecuaciones de movimiento de la teoría metopológica, hago la reducción dimensional y veo que me quedan 4 dimensiones. Esa es la idea, así digamos, muy general. Ya voy a acabar. Entonces, entonces la reducción, por ejemplo, 4 dimensiones. Imagínense que ahora yo agarro este espacio de 7 dimensiones, lo agarro como si fuera el espacio de 4 y en cada punto le pego como este tipo de pelos, ¿sí? Que se llaman fibras, que todo en conjunto se conoce como un haz fibrado, ¿sí? Entonces yo voy a construir un haz fibrado de esta forma, ese es el espacio, digamos, que todos conocemos, y estos pelos yo los voy a construir como si fueran simplemente R3. Entonces esa es una forma de hacer una reducción dimensional. Y es lo que se hace, por ejemplo, en la teoría de Kaluza-Klein, cuando hacen la reducción dimensional, pues te agarras el espacio-tiempo y dices que la dimensión extra es un circulito, ¿no? Eso es en Kaluza-Klein. Bueno, aquí yo voy a agarrar este haz fibrado y estos pelos pues simplemente van a ser R3. Entonces lo que le comentaba, hacemos el ansatz para la 3 forma de esta manera, donde aparte pues yo ya sé cómo puedo escribir yo una 3 forma de este tipo, pues este está relacionado con esto de acá, yo hago este ansatz para la 3 forma y la escalo con estas funciones de R donde simplemente son cantidades que yo defino en la fibra, ¿sí? O sea, digamos, no son físicas, es como la simetría gauge de la teoría. Entonces, ya que tengo esta 3 forma, yo puedo, pues ahora sí, calcular el dual, porque el volumen me pide ¿qué? O las ecuaciones de movimiento me piden la forma y me piden su dual también. Entonces, si ya tengo la 3 forma, pues simplemente calculo el dual de la 3 forma y lo que resta, pues es hacer mucha talacha. Pero al final de cuentas, la lección, lo que aprendimos es que tenemos que aplicar las ecuaciones de movimiento de la teoría metopológica y pues ver qué me queda. Entonces, si yo agarro la construcción de la 3 forma de esta manera, entonces aquí ya tengo las Biel-Bains, obviamente en 4, pero me sobran 3. Entonces, estas 3 simplemente, digamos que las quito como si fueran algo que yo puedo obtener de una conexión que yo defino en este espacio-tiempo de 4 dimensiones. Entonces, son, digamos, cosas por así decirlo, como redundantes, ¿sí? Que yo tengo la libertad de transformar y no va a pasar nada, como la simetría de norma de las otras teorías. Entonces, en particular, si yo hago la elección para estas funciones de R de esta forma, pues yo ahora encuentro estas 2 cantidades así. Entonces, no le hagan caso a toda la talachera de ahí. Lo bueno de aquí es que, bueno, al final de cuentas, en particular, como les decía, la fibra o los pelos estos, pues yo espero, yo impongo que no me alteren la teoría. ¿Sí? O sea, yo puedo hacer cualquier transformación o tomar cualquier valor en esa fibra y al final de cuentas las ecuaciones que yo obtengo pues no tienen que modificarme la teoría. Entonces, en particular, yo puedo tomar el límite cuando ese R tiende a 0, donde R pues, es una cantidad que definí en términos de la coordenada en la fibra. Y cuando hago esto, impongo las ecuaciones de la teoría metopológica, que sean las formas son cerradas y que son cocerradas, y obtenemos estas ecuaciones de aquí, donde esta sigma pues es la sigma que ya había definido antes, y obtengo esta condición para la sigma y esta condición para la R. Entonces, no sé si les suene familiar estas 2 ecuaciones, que son las que estaban justamente cuando yo tomaba la variación de esta acción, ¿se acuerdan? Aquí están. Entonces, la lección aquí es que, obviamente no pude entrar mucho en detalles, pero de empezar en 7 dimensiones, de agarrar la forma de esta manera, o sea, de yo proponer una 3 forma,
que es el objeto fundamental, como les decía, hacer la reducción dimensional y a imponer las ecuaciones de movimiento, y llego a las mismas ecuaciones que se obtienen de una acción de gravedad en cuatro dimensiones. Es decir, que al yo reducir la teoría metopológica de siete dimensiones a cuatro dimensiones, lo que obtengo es justamente gravedad en cuatro, ¿sí? Eso es lo que está, digamos, eso es el resultado importante de aquí. Porque entonces ya lo que me está diciendo es que yo puedo ahora tratar de conseguir o de importar acciones de gravedad más generales, pero viéndolas como de un origen de más dimensiones, ¿sí? También se puede hacer sin problema la reducción a tres dimensiones, que pues es muy, muy parecida. Simplemente que ahora en vez de quitarme tres, me quito cuatro, diciendo que provienen de una conexión en tres dimensiones. Y a lo que llego son a estas ecuaciones. O sea, impongo las ecuaciones de movimiento para las tres formas y llego a estas de aquí. Que estas son las ecuaciones de gravedad, pero en tres dimensiones, que se conoce como teoría de Chern-Simons. Es una teoría de norma de gravedad, y los grupos de norma pueden ser estos tres, SL2E, ISO3 o SU2 cruz SU2, donde el grupo pues depende del valor que tenga la constante cosmológica, si es positiva, si es negativa o si es cero, ¿sí? Por eso tengo tres grupos. Entonces también se reduce a tres dimensiones la teoría metopológica. Entonces pues es ahora más interesante también, porque pues al parecer como que de empezar en siete y hacer todo este show, pues yo puedo llegar a teorías bien conocidas de gravedad en cuatro y en tres dimensiones. Entonces también se propone, Krasnov propone una acción muy parecida, donde le mete este término extra, por así decirlo, esto es lo que ya teníamos, le mete esto. Obviamente las ecuaciones de movimiento se modifican, pero lo interesante de esta propuesta es que cuando él compactifica, pero ahora sobre una tres esfera, entonces tienes siete, quitas tres con la tres esfera, te quedan cuatro. Entonces la teoría de cuatro resultante es relatividad general, pero lo interesante es que es con constante cosmológica, y el valor de la constante cosmológica está relacionado con el radio de esta esfera en la que se compactifica. Entonces, de hecho, valores físicos, y por físicos me refiero a valores que se observan de la constante cosmológica, corresponden justamente a radios del orden de longitud de Planck, o sea, muy, 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 muy pequeñitos, ¿sí? Entonces, bueno, ya para terminar, concluimos pues, que algunos modelos de gravedad parecen estar contenidos en una teoría de mayor dimensionalidad. O sea, lo que se ha propuesto muchas veces ya que gravedad se obtiene como una teoría efectiva de teorías de más dimensiones como cuerdas, bla, bla, bla. Aquí pues vemos que hay una manera de conseguirla de una teoría de siete, que se llama la teoría metopológica. Y la otra ventaja es que al expresar gravedad de esta forma, puede ser un mejor escenario para la cuantización, ya que la cuantización de la teoría metopológica se sabe cómo se hace, o sea, ya hay mucha, mucha investigación en este sentido. Entonces, pues puede ayudar a dar una guía sobre la cuantización de la gravedad, y también la teoría metopológica puede ser usada también en otros problemas importantes como inflación. O sea, inflación es un problema muy importante actualmente en la física, que no se entiende cómo ocurre, y pues puede ser que a lo mejor puedas importar o sea, por ejemplo, algún campo que lo importes de un mayor número de dimensiones, y que propiedades geométricas de ese campo en más dimensiones se interpreten como inflación en cuatro, ¿sí? Esa es como la idea. Y bueno, el trabajo actual, estamos trabajando, ahora lo que queremos es obtener invariantes, acciones que tengan todos los términos que ya les había platicado, que los términos, los invariantes topológicos, como el Potriagin, el de Euler o el de Niyang, pero de acciones que provengan de teoría en más dimensiones, de teoría metopológica. También estamos trabajando en otro donde analizamos las condiciones de rompimiento de simetría de una acción tipo McDowell-Mansuri, y bueno, yo voy a empezar a trabajar con un amigo, con un colega de la UNAM, en algo que se llama gravedad unimodular, pero también tratar de importarla de teoría metopológica. Y para concluir, les dejo eso. Dice Einstein, desde que los matemáticos le metieron mano a la relatividad, ya no la entiendo ni yo, ¿sí? Y bueno, gracias. ¿Preguntas? Todo este formalismo nunca, o sea, estuviste ignorando la parte de la materia. Sí, de hecho, eso es otro problema. O sea, obviamente no se entiende bien todavía cómo meter materia en estos modelos. Es un problema abierto porque, al parecer, todo indica como que la materia se mete extendiendo los grupos de simetría.
pero no se entiende bien. Lo único que creo que sí se ha podido hacer es meter como fermiones de Dirac y cosas así muy limitadas, pero no algún material así muy realista. No sé, es un poco otra pregunta. ¿No pueden acomodar todavía nada de la parte de, digamos, el modelo estándar o algo de...? No, porque pues para eso tendrías que saber cómo meter materia y acoplarla, pero no sé. Sí, pero digamos, desde tu punto de vista, sí, esa, tío, lo que parece indicar es que se consigue ampliando los grupos de simetría, pero no se sabe bien controlar cómo es que, a ver, pues qué materia quiero meter, no, pues quiero meter fermiones, qué tipo de fermiones, bla, 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 y cómo es que tienes que modificar el grupo de simetría. O sea, se sabe que es así, pero no se sabe exactamente cómo modelar la materia mediante, o sea, cómo hacer el diccionario grupo con materia, eso es lo que no sé. Y yo, bueno, ¿por qué tomas siete dimensiones? ¿Hay una razón, digamos, fundamental para tomar las siete dimensiones de tres? No, o sea, lo que pasa es que esta, la teoría metopológica justamente vive en siete. Es porque esa teoría por sí misma vive en siete. Sí, pero alguna razón, digamos, matemática, algún principio, no sé, o eso no es postulado. Pues mira, lo que sé es que se hacen siete porque... O sea, la verdad no sé la historia y no sé justamente cómo se hace. Lo que sé es que dicen, bueno, esta teoría en siete dimensiones parece ser que se reduce la teoría de cuerdas en seis dimensiones. O sea, cuando tú la reduces dimensionalmente, da modelos bien entendidos de cuerdas en seis. Algo así, o sea, no, la verdad no sé la historia bien. El siete, por, o sea, no sé, la verdad. ¿Cuál es la interpretación de que la cosa cosmológica tenga valores a los cercanos con la descripción de la teoría? ¿Es que tiene valores similares de la altura de plano? O sea, de la radio de la Tierra con las dos dimensiones. Ya, bueno, fue un resultado de ahí, pero si lo queremos interpretar, no sé, quizá pueda decir como que esas dimensiones extras son muy pequeñas y por eso no las puedes detectar, ¿no? Porque las, digamos, estas esferas son muy chiquitas y sería una explicación a por qué tú no puedes percibir eso, así como ocurre más o menos en Kaluza-Klein, donde los modos masivos son muy grandes y por eso no se pueden ver, o equivalentemente los circulitos en los que se compactifica son muy, muy chiquitos. Pero digamos que es una manera como de... Yo lo veo como la primera, digamos, la primera prueba observacional de esta teoría, porque coincide justamente que tú le das un valor que puedes observar y que puedes medir y te da un valor de la compactificación pues muy pequeñito, entonces digamos que es una relación directa que donde ya le estás metiendo un dato que tú sabes de observación. Suponemos que ese es el valor de la constante cosmológica ya en las ecuaciones de ese valor, ese, o sea, ese tampoco existe una interpretación. O sea, tú te regresas a tus ecuaciones de la relatividad general y le pones ahí el valor de Planck. No, o sea, el valor de la constante cosmológica es el que se sabe, ¿no? Lo que es de la longitud de Planck es el radio de la esfera en la que compactifica, no el valor de la constante cosmológica. Pero había mencionado una relación, ¿no? Como que el radio de la esfera. O sea, tú, la constante cosmológica, digamos, por así decirlo, es una función de R, ¿no? Donde R es el radio de la esfera. Entonces tú te preguntas, ¿qué R me da el valor que yo conozco de la constante cosmológica? Y resulta que ese R es más o menos como lo que tú detrás. Entonces eso es lo que quiere decir. Ha sido muy valiente tú terminar tu plática con esa expresión de, ¿no? Porque en realidad, yo voy a hacer la pregunta, con esta teoría metopológica, ¿qué fenómeno físico nuevo yo puedo vislumbrar que no lo haya visto por la teoría general de la relatividad? Tú pusiste ejemplo, me ha aceptado el fenómeno físico que la teoría general de la relatividad predecía y se fueron a buscar y se encontraron. ¿Qué fenómeno nuevo se puede predecir físico? Pues si no, esto es matemática, esto no es física. Bueno, es matemática. O sea, sí, y no, ninguno. ¿Qué cosa? Pero el detalle es que todavía no se sabe. El detalle es que es justamente que, o sea, es diferente hacer fenomenología
que hacer la tuya. Obviamente, esto es una forma, digamos, que es algo que busca o trata de entender a la gravedad como algo que viene de otra teoría. No es algo que hasta ahorita, o sea, lo puedes hacer después cuando ya se entienda bien, pero hasta ahorita, digamos, que es algo que busca entender más bien el origen. Lo que reduces, pues, es la teoría que tú ya conoces. O sea, a esto no le interesa, por ejemplo, meterle materia, porque no se puede hacer aparte, pero, digamos, no le interesa poner a prueba todavía fenomenológicamente esa teoría. No es a nivel de teoría de qué es lo que obtengo. O sea, yo obtengo esto y pues... No sé, a mí me parece que más bien es percibir una descripción teórica bajo otra perspectiva, que en este caso es más geométrica. ¿Sí? Y en ese sentido no se está tanto buscando un fenómeno, porque no se partió de un fenómeno, de fenómeno alguno, no, se partió de la variación de la S bajo una topología específica y con tus elementos geométricos que serán las n formas y tus espacios tangentes. Exacto. Más o menos decir, bueno, ¿qué tipo de aplicación puede tener? Pues a lo mejor posiblemente a los años, cuando ya se empiece a manejar más las personas este tipo de estructura matemática que también no es nueva, es 1800, semi, ¿no? Por ahí todavía la están manejando, o sea, finales de 1800 ya tiene bastante tiempo, entonces en realidad apenas se está acercando a los centros de investigación, ¿no? A las estudios de doctorado, todavía no baja hacia la parte de la licenciatura por muchos detalles, ¿no? Pero bueno, yo sigo, me parecería que sería una manera de... Sí, o sea, simplemente como en el sentido de, muy cierto lo que dice, sino es como también quererlo ver de otra manera, o sea, porque planteando los problemas actuales que existen con la gravedad, pues dices, bueno, es que quizá la estoy viendo mal, o sea, quizá estoy entendiéndola mal. Tengo que darle un giro completamente y reformularla de otra forma, verla de otra manera, y quizá eso me pueda dar un poquito de luz en cómo, en qué dirección tomar. No estoy diciendo que esto resuelva los problemas de gravedad cuántica, etc. Pero pues, ¿por qué lo estoy viendo mal? Ese siempre es mi pregunta. ¿Por qué estoy viendo mal que la gravedad no pueda ser incluida en una teoría general? ¿Por qué? O sea, ¿hay quien dice eso? Eso no, a mí no me satisface. Creo que viendo mal, la gravedad no se adapta ahí. A ver, por fuera, a lo mejor es otra teoría. Pero ¿cómo voy a cruzar 10, 11 dimensiones para poder meter la gravedad en una teoría unificadora? Bueno, es que eso es una opción. La otra es simplemente también, se argumenta que la gravedad ni siquiera es una fuerza fundamental, es una interacción efectiva y algo más fundamental como la termodinámica, la física estadística. Jacobson demostró que tomando las ecuaciones, la primera ley de la termodinámica da las ecuaciones de campo de Einstein. Recientemente los trabajos de Berlinde de gravedad entrópica, pues dicen, parece que la gravedad es algo que viene de la entropía, es algo mucho más fundamental. Entonces, en ese sentido, dicen, bueno, a lo mejor la gravedad no se puede cuantizar porque ni siquiera es fundamental. Entonces, en ese sentido, es como que no se acaba de entender bien qué es, cuál es la estructura, digamos. Dado relativo a esto, ¿por qué no se puede construir una teoría relativista de la gravedad? ¿Por qué no se fue por ese camino? Principalmente por la... porque se ha encontrado que es no renormalizable. O sea, una teoría de la gravedad sería pues una teoría de geometría cuántica, ¿no? Y se puede hacer, o sea, hay muchas formas de... No. O sea, no te dejo ir. O sea, una teoría física. El electromagnetismo tú lo puedes expresar en forma tensorial, que satisfaga las transformaciones de Lorentz, ¿no? Que las ecuaciones sean invariantes, todo eso. Construirla muy bien, pues. Y tienes una teoría que trabaja para los seres altos. En la gravedad, ¿por qué nunca se hizo ese intento? Porque desde el principio casi se dijo, ¿no? Pues esto no incluye la gravedad y no lo va a incluir. Ni siquiera hicieron un intento de incluirla, ¿no? Y de pronto crearon una teoría así muy compleja, altamente no lineal, sumamente fea.
y nunca se hizo el intento de crear una teoría relativista, porque eso era lo natural, ¿no? O sea, pues si hicieron una teoría relativista del electromagnetismo, se pueden construir teorías relativistas de campos de diferentes tipos, ¿por qué no se fue por ahí? Pues bueno, o sea, las dificultades, primero físico, es lo que le comentaba de la norma, de la organización, la teoría altas, o sea, las divergencias ultravioletas pues están a la orden del día y no pueden renormalizarlas como en las otras teorías como cromodinámica cuántica, donde sí se pueden, son renormalizables, acá no, acá la teoría simplemente quieres calcular cualquier interacción a esa escala, infinitos. Si le agregas los contratérminos, te das cuenta de que tienes que meterle un número infinito de contratérminos para poder eliminar esas divergencias, lo cual es no sirve. Es que, por ejemplo, la gravedad clásica, no relativista, la teoría única que se conoce, es una teoría, la teoría de Newton, pues, nada más, ¿no? Que no observa la interacción gravitacional entre cuerpos en movimiento, por ejemplo. No existe una teoría así como la de Maxwell, pues, donde haya cargas en movimiento y el tipo de fuerzas que queden definidas también, no solamente por la carga, ¿no?, sino también por el hecho que está moviendo, que haya campos eléctricos, campos magnéticos. La teoría es muy rica, ¿no? La teoría electromagnética se hace muy rica porque si consideras no solamente la carga, sino también los movimientos de las cargas, se considera entonces que se dan entonces muchas, la descripción de muchos fenómenos que conocemos. En la gravitación no hay. Y es absurdo, pues, entonces, de que la masa en movimiento no tenga efecto. Que las masas con una carga grande, una masa de cuerpo con carga grande, tampoco están estudiadas porque la teoría de Newton es lineal. El paso siguiente hubiera sido tratar de construir una teoría no lineal. Física todavía, sin irse todavía a abandonar las fuerzas, el concepto de fuerza y todo eso, y construir inmediatamente una geometría rara, ¿no? Y dice que sale complicadísima, pues, y que nadie la entiende, porque al final salen cosas que hay que inventarse, ¿no?, para que todavía no fracase. Pero entonces habla de que hay muchas cosas que se han omitido, ¿no?, en el estudio de la gravedad. No hay una teoría, primero, de masas en movimiento. Es absurdo, ¿no? Bueno, a mí se me hace raro, ¿no?, que la física haya saltado de una física estática de Newton, ¿verdad?, y nunca se haya preocupado porque era una teoría básica, ¿no?, de las interacciones gravitacionales de cuerpos en movimiento. No sé si no hay una teoría para campos gravitacionales fuertes, clásica, sin nada. Pero es que no hay una teoría relativista. De hecho, ya se comprobó que la relatividad general es válida incluso en campos fuertes. Claro. La teoría general es exactamente válida para este tipo de campo. Ajá. Pero, ¿por qué no hay ecuaciones? Pues, ¿por qué no hay una teoría parecida a la teoría de las ecuaciones más o menos? Fíjate, la gran diferencia que hay entre la teoría de Newton, que es una sola ecuación, ¿no? Una sola ecuacioncita, que todo el mundo conoce de la escuela, ¿no?, de la secundaria. Y con la ecuación de... Con las ecuaciones que describen las fuerzas electromagnéticas, ¿no?, es muy diferente. Aquí hay un conjunto de ecuaciones diferenciales más ricas. Y no se da. ¿Por qué? Porque conserva, justamente considera el estudio de masas en movimiento. Si tuvieras masas en reposo, nada más, digo, cargas en reposo, la única ecuación que existiría en la teoría electromagnética sería la de Coulomb. Entonces la teoría aquí se abandonó, pues, fuera de tiempo. A mí se me hace que debió haberse estudiado más. Yo creo que la pregunta sería diferente, ¿no? ¿Por qué, si Einstein tiene más de 100 años, por qué no se ha hecho precisamente lo que dice el maestro durante todo ese tiempo? Históricamente, después de Newton, no quedó nada, hubo varios intentos. De hecho, hubo varias teorías que trataban de competir con la de Einstein en el mismo tiempo, para tratar de tener una formulación covariante o que fuera de tipo tensorial, ¿no? Tipo de hecho, están las teorías de todos tipos, para tensorial de... Bueno, hay varias, ¿no? No es la única. De hecho, esa se ganó en teoría, porque fue precisamente la que mejor se pegó a las cuestiones observacionales.
personales. Sí, porque es la que ha perdurado, porque se ha apegado a las observaciones astrofísicas, ¿no? O sea, esta se ha mantenido por eso. Pero no significa que no esté abierto al estudio de teorías más simples o no tan complejas desde el punto de vista matemático que describan precisamente eso. Yo creo que, por ejemplo, teorías modificadas de Newton que tratan de mostrar las cuestiones de la materia oscura son ese tipo de intentos, pero bueno, se quedan muy reducidas en el campo de acción, de aplicación o de decisión, ¿no? Pero yo creo que los intentos hay, ¿no? Que yo no sé por qué no la han formulado completamente. Yo no sé. Tal vez sea más complicado que trabajar con la casa. Gracias. Le agradecemos nuevamente.